8 meses levaban sin ruxir os motores no campeonato galego de rallies, pero a edición número 42 do Rally San Froilán demostrou en tempos de pandemia a gran capacidade organizativa da Federación Galega de Automobilismo e da Escudería Miño Lugo. Tamén a gran responsabilidade dos afeccionados galegos que cumpriron con creces a estricta normativa de seguridade. No deportivo, o Rally Lucense tamén demostrou o alto nivel tanto de monturas con Altanove R5 como de pilotos. Estes últimos agasallábanos cunha intensa loita que facían arder os primeiros postos da táboa. Víctor Senra converteuse no líder indiscutible da proba desde a primeira etapa, unha posición que mantería durante toda a carreira pola súa consistencia e tamén porque a sorte estuvo do seu lado. Rally perfecto, desde o primeiro tramo pois marcamos a diferencia, despois foi bueno, correr moitísimo, a verdad, os rivales non puseron nada fácil o rally, ainda que pareza que o levaba tranquilo, no, a verdad que corremos moitísimo, tanto Alberto como Iago, Fraín, Iago, todos, un ritmo verdadeiramente o ritmo máis alto que se corriu en Galicia, así que contento. Ahora mismo somos actuales, bueno, campeóns da Copa Recalvis, matemáticamente somos campeóns, independientemente do que se faga, e o campeonato gallego, pois dependemos desas dúas carreiras. A fortuna non estivo con Iago Caamaño no seu debut co Citroën, ni tampouco con Fran Dorado. As respectivas picadas remataron con todas as opcións de vitoria. Despois das grandes remontadas protagonizadas por ambos, asinaban o quinto e o cuarto posto respectivamente. Outro dos grandes damnificados do San Froilán foi Adrián Díaz. O lucense sufriu unha picada na última pasada por Outeiro de Rei que puxo fin a calquera aspiración ao podio, despois de poñer contra as cordas os R5 de Meira e Dorado. Emocionante remate de carreira que nos deron Otero e Meira na súa loita polo posto de prata. Rally para marcar do piloto de Melide que non sen sustos conseguiu soportar a presión dun Meira que nos últimos tres tramos saíu cos dentes afiados. Menos de 2 segundos decidiron a batalla a favor dun Alberto Otero máis competitivo que nunca. Na meta deste tramo, unha curva antes da meta, torrompeamos en cuarta a fondo e libramos, foi unha das que tuve en suerte, das poucas veces que tuve en suerte, pero bueno, ao final solo foi un susto. Tivemos tamén un pouco, pues, demostrar que podíamos, con un equipo bon e un coche bon, que podíamos andar aí. Hacer el trompo, pues ya nos vimos un poco abajo, luego a partir de mediodía vimos que Adrián venía muy fuerte, que hizo una carrera muy buena, también Dorado, y sabía que son pilotos de aquí locales de Lugo que corren muchísimo y nos tuvimos que poner las pilas y salimos ya a atacar. Cuando vimos que le sacáramos la mitad de la ventaja que nos llevaba Otero, lo intentamos en el último tramo sin riesgos, porque sabíamos que íbamos a tener más que perder que ganar, y estuvimos esperando a ver si él cometía un error y fuimos a ritmo. Y al final pues 5 segundos a 1,9 a final, pero bueno, muy contentos igual y nada, pensar en la siguiente. O portugués Ricardo Costa e Jorge Pérez nas súas respectivas estreas co I-20 e o DS3 foron sexto e sétimo. Oitava posición para o piloto bolsado pola Federación Galega e o Recalvi Team. Diego Vila superaba o seu compañeiro de equipo, o asturiano Óscar Palacio, e tras o abandono de Díaz asinaba a vitoria entre os N5.
pero moralmente el primero es Adrián, porque bueno, fue una putada, se lo merecía. No hace falta más que ver los tiempos que hizo, que bueno, estaba en otra liga totalmente diferente a la nuestra. Y nada, le doy la enhorabuena desde aquí y mucho ánimo, pero bueno, las carreras son así, ya sabemos que esto puede pasar. Me siento uno de los grandes damnificados de, bueno, de esta situación que hubo. Pero bueno, a ver si para el año podemos hacer algo interesante y me imagino que en breves ya se sabrá. Y sí, a ver, no queda bien que diga yo que me lo merezco, pero bueno, con la ilusión que teníamos al principio y las ganas que le habíamos puesto y todo lo demás, ahora vernos reducidos a solo 3-4 carreras de todo lo que íbamos a hacer, pues quieras que no, fastidia un poco. Tino Iglesias completaba el top 10. Na top 10B, primeiro posto de Álvaro Pérez Abeijón despois do accidente na última etapa de David Rivas, cando os dous equipos estaban separados por uns poucos segundos. Estábamos peleando ahora a la tarde, remontamos nosotros y estábamos teniendo una bonita lucha y desta vez le tocó a él como nos podía tocar a nosotros. Quizás a la mañana pecamos un poco de atrevidos y montamos unas ruedas que no tocaban en el momento. Pero bueno, poco a poco por el día fuimos remontando y hacer kilómetros de cara al Princesa de Asturias. Pablo Blanco, tras unha carreira sen erros, facíase co volante FGA e coa bolsa de promoción Xove Piloto. A verdade es que este rally ha salido a pedir de boca y ha salido todo perfecto, no cometimos errores grandes. Estoy contentísimo por poder dedicar la victoria a todo el equipo porque creo que se lo merecen mucho. Un rival que es muy rápido, me sorprende bastante que pueda estar tan lejos, pero bueno, hay días que nosotros a lo mejor tuvimos un rally muy bueno, entonces pues nada, seguir luchando y intentando ser más rápidos cada día, que tenemos algunas cosillas que mejorar. Rotunda victoria tamén para Sergio Otero na EMF, segunda consecutiva despois da obtida no último rally da Coruña. Salimos a los dos primeros tramos con muy buen ritmo, marcando dos buenos tiempos. Después las cosas se nos puso de cara y nada, echamos el resto del día intentando no cometer errores, conservando mecánica y para rentabilizar la diferencia que teníamos. Nos salió todo bien y por suerte aquí estamos, el parque cerrado con otra victoria. Hacer un esfuerzo para poder estar en los dos rallies que quedan, pero aún no lo tengo decidido ni nada claro. A ver, malo será. A próxima cita do Campeonato Galego de Rally, se a pandemia o permite, será o Rally Recalvi Mariña Lucense, que se disputará o 14 de novembro.